El oro está experimentando una increíble carrera alcista y acaba de romper su récord de todos los tiempos al superar su máximo histórico de más de 2.000 dólares por onza. He estado observando el oro elevarse por varios días. Al mismo tiempo, la Fed acaba de anunciar el miércoles 5 de agosto que va a tomar medidas drásticas para empujar la inflación al 2% y esto tampoco es una buena noticia. En cuanto a los mercados de valores, están suspendidos en el aire y a decir la verdad, me asusta mucho. Les diré por qué en este video. Hola, me llamo Allen y soy el macrocapitalista. Antes de empezar, si le gustan mis videos, por favor no olviden suscribirse, darle un like y darme su opinión más abajo en los comentarios. Cuando analizamos una situación en los mercados, tenemos indicadores que monitoreamos y todas las informaciones que recibimos nos permite formar una opinión sobre la situación. Pero lo más difícil en este momento es entender si estos indicadores están funcionando o no. Si me fijo en el caso de los tipos de interés es típico de un indicador que ya no significa nada. Normalmente en tiempos de crisis los tipos de interés de refinanciación para las empresas más frágiles explotan al alza. La razón es simple, en una recesión los inversores se niegan a prestar a las empresas más débiles porque estamos en una fase de purga del riesgo. Así que en estos tiempos la brecha entre el costo del dinero para las buenas compañías y el costo del dinero para las malas compañías explota y eso tiene sentido. Sin embargo, hoy en día, de acuerdo con este indicador, es como si la crisis hubiera terminado. La brecha se está estrechando. Normalmente esto significa que el riesgo está desapareciendo. Sin embargo, cuando miro la propagación vixeliana, que es un indicador desarrollado por el economista francés Charles Lyav, la situación parece dramática. Este indicador intenta medir la brecha entre el precio del dinero para los negocios y el crecimiento económico. En un mundo normal, el precio del dinero sigue un patrón de crecimiento que se ve en el gráfico. Cuando este indicador se hunde, se forman burbujas y cuando sale de la cima, las empresas fracasan. ¿Por qué estos dos indicadores nos cuentan una historia tan diferente? Porque los bancos centrales cumplieron el termómetro. Sin embargo, las empresas ya están en bancarrota y esto no va a parar pronto frente a tal catástrofe, los mercados de valores deberían caer como piedras. deberíamos estar experimentando uno de los peores momentos de los mercados en este momento. y, sin embargo, el ratio de warren buffett que mide el valor de las acciones en relación con el valor de la economía está explotando al alza. si miramos a los niveles de desempleo, es lo mismo. en los estados unidos, cada semana son un millón y medio de personas adicionales que se registran como siendo sin empleo. Piensa que en el punto álgido de la crisis del 2008 eran solamente 600.000 personas a la semana. Es en este terrible contexto que el oro continúa su extraordinario ascenso encima de los 2.000 dólares la onza. O sea que ese es nuestro trabajo en este momento, averiguar qué indicadores siguen funcionando y siguen reflejando la realidad y cuáles no lo hacen. Como lo dice nuestro amigo Guillaume Rouvier, uno de los mejores gestores value francés, un buen gestor de fondo nunca se va de vacaciones en agosto. Les recuerdo que en el 2019 las bancas centrales tuvieron que sacar las mangueras contra incendio para acabar con el colapso que llegó en agosto. Tengo la fuerte impresión de que lo mismo está ocurriendo ahora mismo. Entonces, ¿qué hacer en esta situación? En cuanto al oro, sigo convencido que es una buena idea tener oro porque las manipulaciones en la moneda están en aumento. Pero el oro no es una inversión, es un seguro. Lo más complicado será vender el oro en el momento adecuado porque los precios caerán rápidamente cuando se vea que una salida de todo ese lío es posible. Sin embargo, hoy en día está claro que aún no hemos llegado a ese punto. El caso de las acciones es más problemático, porque fundamentalmente sé que los mercados nos están mintiendo porque están manipulados. Sin embargo, si dejamos de considerar las acciones como un medio de inversión en el desarrollo de la economía y empezamos a considerarlas como refugios de la manipulación monetaria, estamos claramente en un punto muerto. Este es el problema. Si los bancos centrales siguen enviando dinero en efectivo a todas partes, los mercados de valores no caerán porque van a seguir flotando en este océano de efectivo. Los mercados seguirán aguantando. En este caso, tener una porción de los mercados financieros les permitirá beneficiarse de todo el mono de dinero que vemos volar cada día por las salas de comercio tengo un verdadero problema de conciencia, porque considero que mi trabajo es ayudar a la gente normal a invertir sus ahorros y ciertamente no jugar a ser un trader a corto plazo. Finalmente, por el momento, los mercados de valores no están bajo ninguna presión. Incluso están bastante serenos con un índice de volatilidad que está completamente bajo control para el periodo que estamos viviendo. Ya no es la economía la que hace los mercados, sino los mercados que se espera que hagan la economía. Como diría Milton Friedman, ya no es el perro el que mueve la cola, sino la cola que mueve el perro. Y al mismo tiempo, renunciar a las acciones significa comprar otra cosa o quedarse con el efectivo. El problema con el dinero en efectivo es que corre muchos riesgos. Aquí están algunos de ellos. Puedes tener grandes dificultades para hacer lo que quieras con él, el efectivo, porque los bancos vigilan el efectivo de sus cuentas como un halcón. Además, si siguen imprimiendo dinero como locos, la inflación puede eventualmente despegar para siempre y tu cuenta corriente será eliminada. También sigue existiendo la posibilidad de que los gobiernos decidan tomar un impuesto especial sobre los ahorros en efectivo. En resumen, como dice Redalio, el efectivo es la peor inversión por la simple razón que no es una inversión. Por mi parte, estoy explorando las acciones japonesas y de nuevas tecnologías. En ambos casos, no es suficiente para cubrirse, pero creo que estos son los dos grandes sectores que podrían hacerlo mejor. En cuanto a los bonos chinos, sigo confiado, incluso con lo que está pasando en Hong Kong. Esto voy a tener que explicarlo. Sí, China es una dictadura política. Digo política porque la libertad de empresa sigue siendo verdadera y no importa lo que diga la gente. Sí, es muy probable que Hong Kong termine en el seno de China para siempre. Pero China sabe muy bien lo que representa Hong Kong y sabe muy bien que tiene los medios para imponer su visión al mundo. El caso de los campos uigur habla por sí solo. Sí, los occidentales se quejan, pero no pueden hacer nada más. ¿Y qué les importa a los chinos que se quejen los occidentales? Concretamente, los occidentales ya no tienen los medios para imponer su visión del mundo a los chinos. ¿Es eso lamentable? Sí y no. Sí, es moralmente inaceptable ver las poblaciones minoritarias ser martirizadas, como es el caso en China. Y al mismo tiempo, ¿es lamentable que los occidentales no puedan hacer nada al respecto? No lo tengo tan seguro. Cuando vemos... Los resultados que Occidente ha logrado con su voluntad de exportación de la paz en el mundo. Sí, nuestro mundo es complejo. Y creo que decir que este es bueno y este es malo es, básicamente, una buena manera de evitar que tengamos una visión crítica y matizada. China está recuperando su poder histórico y al mismo tiempo busca sus nuevas fronteras económicas, militares y morales. Sí, y sabemos perfectamente que no serán las mismas que las que teníamos pensado para ellos. Cada uno sacará sus propias conclusiones de esto. Mientras tanto, desde un punto de vista puramente económico, China y su zona de influencia en Asia están claramente en ascenso, mientras que nosotros, los occidentales, ya hemos comenzado el descenso. Así que, en conclusión, el oro me parece ser uno de los últimos testigos funcionando de la salud económica de Occidente. ¿Comprar acciones? Sí, ¿por qué no? Puede tener sentido tan pronto como lo consigas un poco cada mes. La idea es principalmente equilibrar los precios y no entrar precipitadamente porque los mercados están en una encrucijada. O bien los hombres de Davos tienen éxito con su grande reseteo, o Great Exit en inglés, y las acciones se mantendrán a distancia a pesar de lo que pueda pasar con la economía, o hay un grano de arena que viene a descarriar los grandes planes del doctor Malito y entonces los mercados podrían ser severamente golpeados. En cuanto a los bonos, la mayoría de las personas con información privilegiada ya habrán tomado valores protegidos contra la inflación del Tesoro, conocido como TIPS para otros, y China sigue siendo una buena opción, de mi punto de vista. Eso lo veremos pronto en los próximos vídeos. Aquí se acaba este video. Si le gustó, por favor no olviden suscribirse, darle un like y darme su opinión más abajo en los comentarios. El macrocapitalista les dice: ¡Chao! Si está pensando en invertir a largo plazo en el mercado de valores, puede descargar la lista de las 8 acciones que no solo pensamos que van a ser las primeras en salir de la crisis, pero también que se podrán mantener en la cartera a largo plazo.